Y nos trasladamos ahora a Mendoza, aquí en la República Argentina, porque continúa la polémica por la entrega de tierras mapuches a mapuches que justamente lo que están advirtiendo desde sectores que están organizando un banderazo argentino es que se trata de falsos mapuches y por eso mismo van a llevar a cabo una movilización el próximo sábado 18 y anunciaron que han sumado a participar a veteranos de Malvinas. El encuentro de quienes participarán en sus vehículos rumbo a la ciudad de Malargüe será a las 10, tanto en San Rafael como en Pareditas, en Mendoza. Andrés Babric informó que participarán en la caravana y en el acto de rechazo del reconocimiento de tierras a pseudo mapuches por parte del gobierno nacional. Los veteranos de la Guerra de Malvinas, Héctor Darío Flores y Francisco Romero, rescatistas de los náufragos del ARA General Belgrano, entre los que se encuentra, de hecho, el mencionado Flores, y hoy presidente de SEBEMA de San Rafael, formarán parte de este banderazo que se va a realizar el próximo sábado en rechazo a la entrega de tierras a mapuches en Mendoza.